zero sugar, fast hydration. Sí, la verdad es que se nos escapó en el final, una lástima, porque nos vamos con una sensación de un final muy dudoso nosotros. Un torneo muy competitivo para varios equipos y la verdad es que nos vamos con un sabor muy amargo. No sé qué pasó, la verdad que nosotros escuchamos al árbitro, sinceramente no sé qué pasó, pero escuchamos el silbato del árbitro, nos frenamos, también se frena Tigre. Y bueno, terminó en try la jugada y bueno, el primero que... y en tiempo cumplido, la verdad nos vamos con un sabor muy amargo. No estamos criticando a nadie, pero bueno, la verdad que sí, es un año que trabajamos muy duro, dejamos todo, dejamos muchas cosas y bueno, creo que bueno, después se verá, analizaremos qué habrá pasado, pero bueno, ya está. El árbitro siempre tiene la palabra, no estoy diciendo que el árbitro se haya equivocado ni nada menos, pero bueno, es como te digo, nos estamos yendo con un sabor muy amargo. Creo que se vio un encuentro muy lindo, muy disputado y la gente lo disfrutó muchísimo, que eso es lo que cuenta. La verdad que no sé si estoy muy caliente, me estoy desahogando, pero bueno, creo que sí, que nos vamos con la cabeza muy abierta porque dejamos todo adentro acá. Obviamente quizás sea complicado, como le decía recién a Pancho Becerra, pero si tenés que hacer un análisis, un balance del año, sin duda que es positivo. Sí, un balance positivo, muy positivo, la verdad que... Del año pasado este logramos afianzar un grupo muy bueno, creo que dejamos muchas cosas de lado para poder unirnos como grupo, jugamos un partidazo y bueno, una lástima que el final sea tan dudoso, pero bueno, es como te digo, los errores son humanos, creo que están jugando todos humanos y bueno, después analizarla y vamos a ver qué pasa. A descansar y ahora a pensar en el Nacional. Sí, a descansar y bueno, con la cabeza bien fría de ahora en más, vamos a pensar para el Nacional de Clubes. El año acaba de terminar, pero también acaba de empezar con la cabeza para el año que viene. Gracias.